Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva aventura. En esta ocasión nos dirigimos al Washington Auto Show, que es un evento anual que siempre se hace alrededor de estos tiempos, inicios del año en esta ciudad. Cambia para diferentes ciudades, hay uno en Detroit, hay uno en Nueva York, diferentes partes del mundo lo mismo. Así que para nosotros siempre nos sale aproximadamente finales de enero y principios de febrero. Así que es un evento que atrae muchísima gente que está de turistas, muchísimos amantes de los automóviles. Es muy divertido, estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Así que acompáñenme, nos estaremos viendo allá. Ando caminando aquí por las calles de DC, creo que tenemos unos 10 minutos todavía de camino porque tuve que pasar por otro lado. Pero la verdad que está súper friguísimo. No se confundan, lo que ando puesto en realidad debería andar súper más abrigado. Debería andar por lo menos un abrigo completo, gorro, guantes. Si ahí andan haciendo fiesta porque quieren ver a Trump fuera. Pero como puedo. Es bueno saber que ese frío infernal ya se va a acabar, si mi piel está hasta blanca. Pero como pueden ver, estamos aquí, es un edificio muy grande. Esta es la entrada principal. Aquí empezamos a ver unos carros muy lindos. Me dicen que hay automóviles en los tres niveles del edificio. Los carros exóticos están en el tercero. Así que $12 por ticket, no está tan caro que se diga. Ya entregas tus tickets y te ponen este sello. Como pueden ver, es una sala gigante, mayormente en dos pisos, tercer piso para los exóticos, donde todas las marcas se dividen. Esta, por ejemplo, es la sección de los Chevrolets, carros compactos, mini crossovers, sedans. Por ahí al final tienen los trucks, unas cuantas convertibles. Así que vamos a ver. Vamos a empezar con esta Silverado, solo porque está aquí de las primeras. A ver qué tenemos. Lo primero que te recibe, un súper rico olor a carro nuevo, que a nadie le va mal. Muy bonito interior, muy amplio. Esta es una doble cabina. ¿Qué les parece esto, chicos? Personalmente tengo que admitirlo, no soy un gran fanático de los carros americanos. La verdad que tengo mis preferencias, pero muy bonito. Chequen este, es el nuevo Corvette C8, el C8. Este sí está lindo, primera vez que lo veo, solo lo había visto en revista y en video. Y la verdad que está bellísimo, especialmente en este color. El interior está increíble, miren ese timón como estilo cuadradito, bien de carrera. Wow, es una lástima que no nos podemos acercar más a él, porque sí, sí tiene mucho que ver, la verdad. Sorry. Wow, la verdad que sí está lindo. Algo que hay que notar, no es un full convertible, pero por lo que puedo ver se le puede quitar la parte del techo, lo puedes dejar como un roadster, que en mi opinión es casi como un convertible porque le quitas todo el techo. Y la verdad que esa es una opción muy bonita, a mí personalmente me gusta bastante, porque es como tener un coupe y un convertible al mismo tiempo. Wow, ¿qué tenemos por aquí? Un Toyotita Supra. Ok, aquí lo que tenemos es el nuevo 2020 Toyotita Supra, señores. A ver, yo sé, para muchos un BMW mixeado con un Toyota es algo un poquito raro. A mí personalmente sí me gustan los BMW y de por sí soy un gran, le tengo bastante fe a los Toyotas. Para lo que trae, es un carro modificable, tiene mucha tecnología. Pueden ver todo esto, touchscreen,
La verdad de las cosas, yo creo que sí lo vale la pena. La verdad que me gusta en todos los ángulos. No hay ángulo que no me guste. Y este, señores, es para cuando empiezan a escuchar mucho la tusa. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ahora soy una chica mala. Ya aquí como que ando en una de mis secciones favoritas, porque soy un gran fanático de las trocas y soy un gran fanático de Toyota. Así que creo que en lo personal, si me estuviera comprando un carro próximamente, aquí pueden ver una de mis opciones. Creo que sería una troca antes de un Supra, y una de ellas sería algo así como esta Toyota Tundra. Ahorita la vamos a ver. Me gusta mucho el diseño, las llantas estilo off-road, todo el paquete off-road en general que tiene. Como pueden ver, hasta tiene su motocicleta atrás. Siempre me han gustado, es la ventana que tú le puedes abrir completamente, un estilo muy bonito, como cuando vas a la montaña, vas a la playa, muy, muy a lo abierto. Ahí ves la moto. Vamos a subirnos. En comparación a la Silverado que probé, la verdad de las cosas, esto es lo que yo me compraría. Le tengo mucha más confianza, me siento mucho mejor en ella. Y bueno, hello. Aunque una cosa que hay que considerar si estás pensando comprar uno de estos es que este modelo ya es un modelo que salió aproximadamente como en el 2014, si no estoy equivocado, 2013-2014. Estamos en el 2020, así que posiblemente va a ser un modelo que ya va a ser rediseñado en tal vez uno o dos próximos años. Wow, un compartimiento gigante. Y esta de aquí es la versión Limited, que también se ve lindísima. Es un poco más cara. Viene siendo ya la de lujo completamente. Son casi $60,000. Enfrente no, o adentro, mejor dicho, no cambia tanto en cuanto a cómo se ve. Tal vez una de las diferencias grandes es este stitching que se puede ver aquí, como en diamante, con cuero. Lo mismo aquí en los asientos. Su plaquita de platinum. Lo mismo el estilo que tiene en el diseño. Muy espaciosa. Igual la ventana no cambia, se baja como la otra. Allá pueden ver la otra. Creo que es algo más opcional. La verdad, las cosas, no sé cuál de las dos escogería. Las dos me gustan mucho. Y aquí tenemos uno de los verdaderos reyes del off-road, en mi opinión, la Toyota Land Cruiser. Es la verdad que es un verdadero toro del desierto, diría yo. Bien tecnológico. Al igual que la Toyota Tundra, este es un carro que fue rediseñado, ya tiene sus poquitos años, así que si estás considerando comprar algo así, hay que considerar que estamos hablando de un carro de aproximadamente $80,000 a $90,000. Es un carro carísimo. Sí lo recomiendo al 100. A diferencia de la Range Rover, por ejemplo, que tiene un nivel muy bajo de reliabilidad. Es un carro que no tiene, mejor dicho, la reputación de la Land Rover está por el suelo. A diferencia de una de estas te dura hasta el final prácticamente. Pero por los $80,000, $90,000, creo que sale mejor comprar una usada que una completamente nueva. Y si tienes la plata para comprar una nueva, mejor espérate el modelo nuevo, pienso yo. Este viene siendo lo que es un GT California Special convertible. Pues los amantes de estos carros, ya veo por qué lo es. Muscle car, tiene muy, muy bonito. No es lo que yo me compraría, me gusta un poquito más lo de lujo, pero la verdad que se ve muy lindo. Es automático. La verdad que sí me gustaría probarlo, la verdad. Se siente así como para llevarlo a la playa. Se le siente como un buen grip en los asientos, todo, el timón. Y suena bien. Ah, mentira. Bueno, amigos, y si quieren algo así como esto,
prepárense para desembolsar entre 75 mil y 80 mil dolaritos. Todo ese poder no viene a ningún bajo precio. Sí, ¿lo vale la pena? Lo vale la pena. Como pueden ver, hay diversión para todas las edades. A mis espaldas hay alguien compitiendo en un como simulador de carrera de parte de Ford. Se ve muy divertido, pero como que no quiero esperar la línea, así que no es tan grande ni nada, pero sí es una de las opciones de cosas que puedes hacer. Tal vez regresamos. Uno de los carros más anticipados era el que tengo a mis espaldas, la Jeep Gladiator. La verdad, como pueden ver, es un carro... Los Jeep por general ya son carros muy populares por su durabilidad. Muy buenos en durabilidad y muy buenos en resale value. Tú tienes uno de estos y el valor del carro por lo general tiene la tendencia de mantenerse. Así que lo veo como muy buena opción, especialmente en este estilo troca. Le da muchísimo más de uso. 40 mil dólares de inicial, pero así como este, con todas las opciones, ya estamos hablando de unos 54 mil dólares lo que tendrías que desembolsar. Aproximadamente 230 caballos de fuerza, pero es un carro muy 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 modificable. Nos va a tocar el Gladiator anaranjado, abierto, convertible. Gladiator. Nice open Jeep Gladiator. Yeah. Whoa. My first pickup truck in years. It's based on a Jeep. Come down here. You got 33-inch tires for riding now. 11-inch ground clearance. Slide right down there. We got sway bar disconnected. Push that button so that gives it a lot more flexibility. That's nice. Why we're able to go over here, keep all four tires on the ground, and get all the gear angles. So right there a minute, zero down. Nice. Sitting on your lip. Nice. Yep. It's a very fun car. Nice. You can hit all the bumps. Whoa. You can get a little more in there. Yeah, it's nice. Goes through 30 inches of water. It's got drain plugs in the floor. Everything in here is waterproof. Kind of nice. We're gonna get got the soft road pages, got the pitch and roll there. Oh, that's pretty high up. Like, yeah, not too bad. Another neat little thing about that, it's got what's called the trail cam on there. Point shoot which way you got, it cleans itself, pushing the button there. Oh, nice. And we get up on here and get. Y después de ese raicito en el Jeep, me dieron una bolsita bien, bien nice para llevarla de groceries. Nada mal. For you, should I give away some free stuff? I love it. You know what? Let me hear you say yeah. Let's get this party started. Pueden ver aquí en la sección de Jaguar, están haciendo un poquito más de test drive. Es como drifting con sus carros y bueno, vamos a esperar la línea a ver si no se tarda tanto y a esta sí nos animamos. Esperemos que sea divertido. Bueno, estamos listos. Hello. Thank you so much. All right. Just make sure you get your seatbelts on. Seatbelts on, of course. Estamos listos para darnos una aventura. Clears the lane, we'll be good to go. All right, let's go. Nice. Woo. Pretty cool, huh? Yep. Woo. That's pretty awesome. Oh.
I know, not every day. Thank you. What's you your got name? It, man. Sam. Sam, nice to meet you. Man. You got it. Take care, thank fellas. You. Have a great evening. What's up, man? How you doing? Nice moves, man. Nuevo rediseño del RC, creo que este modelo salió como eso del 2015, si no me equivoco. Este viene siendo el, no el paquete F, creo que es completo, RCF. Carro de $70,000, si no me equivoco. Aquí tenemos la Lexus LC, que es lo más cercano que le puede llegar a... Este es un auto que más o menos, si no me equivoco, salió desde el 2009, podías comprar este carro y lo único que se ha hecho son... unos cuantos upgrades que se le han hecho, como por ejemplo la grill que se le ha hecho para el 2020, que la verdad que está muy moderna. Las luces también le dan un muy buen toque, pero por dentro del carro es exactamente lo mismo que comprabas en el 2009. Así que si estás listo para pagar los $57,000 que cuesta, yo creo que vale la pena esperar a que salga la nueva versión. Que esto de aquí, al igual que los Toyotas, sí es un carro que yo me compraría. Sí es un carro que le tengo súper buena confianza. Y la verdad que a pesar de los años y todo eso, me gusta el upgrade que le han hecho. Este está lindísimo. La verdad que sí me lo llevaría, con mucho gusto. Como que Lexus ha mejorado un poquito el control de la pantalla, de hecho este está muchísimo más facilito, pero siempre un poquito complicadito, no tanto, pero si estás conduciendo de alguna manera te tienes que enfocar, como que saca bastante tu enfoque, así que es algo de notar, algo de pensar, pero el diseño la verdad que está muy muy bonito, muy bien detalladito. Chicos, como última parada de la noche, tenemos el área de los carros de lujo. Tenemos aquí un Rolls Royce Cullinan. Just drive any car? This one, no. Well, this catch on fire, man. Yeah, McLaren one. Catch on fire. Ay, los F40, creo. No estoy seguro. Ferrari F40. Bueno, chicos, y después de ver tanto carro, creo que llegó la hora de decidir con cuál me quedaría, cuál me conviene más, cuál se acomoda más a mis necesidades. Y viéndolo bien cómo ha empezado este 2020 con tanto problema mundial, con tanta cosa, creo que me decido por este tremendo maquinón que está aquí. Creo que es lo más seguro, lo más confiable, es lo que recomiendo. Con este puedes sobrevivir hasta un ataque zombie, diría yo. Y también hay muchas opciones más, como este que está aquí. Son bromas, ¿ok? Y como siempre, si les gustó este video, denle like, denle me gustan. Los estaré viendo en una próxima y nueva aventura.